Los estudiantes de las universidades estatales de Texas podrían llevar armas de fuego a las clases si el gobernador firma una ley que ya fue aprobada por la legislatura de ese estado. Hay preocupación, José, entre algunos de los universitarios que se oponen a la implementación de esta medida. Pasamos con Iván Taylor, él está en Houston, para que nos explique en detalle. Adelante, Iván. María Celeste y José, y la preocupación quedó plasmada en esta carta que le enviaron los estudiantes universitarios al gobernador de Texas. Y es que resulta que los planteles que recibirían luz verde para que los alumnos puedan portar las armas de fuego serían las instituciones públicas, así como esta, el Houston Community College. Ese no sería el caso de las privadas, y a eso está causando inquietud. Rodrigo Núñez no está preparado para el cambio que se avecina en la Universidad de Houston. Yo creo personalmente que las armas no deberían estar en la sala de clases. El proyecto de ley conocido como la SB 11, que permitiría a los estudiantes universitarios mayores de 21 años aportar armas en las universidades estatales siempre y cuando estén ocultas. Cuando estoy en la clase estoy sentada y a lo mejor la estudiante enseguida de mí va a tener una arma. Pero yo no voy a saber, yo nunca voy a saber si tienen algo o si no. ¿Te preocupa eso? A mí sí. Por su parte, esta chica cree que sería bueno para las mujeres. Uno se puede sentir seguro trayendo una arma porque pues nunca sabe qué puede pasar. No obstante, parecen más los que discrepan con la medida. Y por eso fue que los presidentes de 12 asociaciones estudiantiles de universidades firmaron esta carta enviada al gobernador Greg Abbott. As it stands, private universities. Las universidades privadas no tienen que acatar la ley. Ya Silva asiste a la Universidad Rice, la cual está exenta. Sin embargo, ella es una de las que firmó la carta enviada al gobernador. You can bring it essentially into your cafeteria. Puedes llevar el arma a la cafetería, al salón de clases, a una habitación. Es un peligro. Cree que las instituciones públicas como la Universidad de Houston también deberían de tener la opción de abstenerse a acatar la ley. Cabe destacar que Texas será el octavo estado del país en adoptar ese tipo de legislación. Otros 7 ya lo han hecho. Se supone que este verano el gobernador convertirá en ley la SB 11. Bueno, queremos comunicarle que en Noticiero Telemundo contactamos a la oficina del gobernador de Texas para obtener una respuesta de su administración en cuanto a lo que están planteando los estudiantes universitarios. Hablamos con alguien ahí, pero nos dejaron aguardando. Ahora, el diario Dallas Morning News plantea que el gobernador Greg Abbott tiene hasta el 21 de junio para firmar la SB 11 y convertirla en ley. Y hasta ahora todo parece indicar que ese será el caso.